Ciudad de México, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aseguró que el presupuesto del organismo para el próximo año será austero. También puedes leer, confirma INE a Morena multa por $197 millones al instalar la Comisión Temporal de Presupuesto. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, indicó que, pese a que hay gastos que no se pueden comprometer, como los 3.800 millones de pesos destinados a la producción de alrededor de 16 millones de credenciales para votar, el INE buscará racionalizar al máximo los recursos que solicita. Lorenzo Córdoba, Consejo General del INE. Foto Agencia Reforma. También puedes leer, defienden en INE sueldos de trabajadores, por lo tanto, dijo, el dinero que pida el instituto para 2019 únicamente será el estrictamente necesario para cumplir con las atribuciones que tiene a su cargo. El INE mantiene su compromiso con la austeridad y el ejercicio racional de los recursos que sean autorizados para esta institución. La Comisión de Presupuestos será presidida por la consejera Claudia Zavala y estará integrada por los consejeros Marco Baños, Ciro Murayama, Benito Nacif y Jaime Rivera. Inicialmente, esta iba a estar compuesta por cuatro consejeros, pero José Roberto Ruiz Saldaña, quien quiso ser integrante de la misma, criticó que no haya sido conformada por caras nuevas. Debido a esto, el Consejo General decidió ingresar a un consejero más que nunca antes había integrado la comisión, por lo que sometió a votación la propuesta de meter a Ruiz Saldaña o a Rivera. Foto Agencia Reforma en votación dividida, los consejeros Murayama, Baños, Nacif, Adriana Favela y Enrique Andrade votaron por Rivera, mientras que Córdoba, Pamela San Martín, Zavala y Dani Arrabel se pronunciaron a favor de Ruiz Saldaña. Antes de que se diera esa votación, y al abordar la multa de 197 millones de pesos a Morena por el caso del fideicomiso, los consejeros Baños y Ruiz Saldaña se enfrascaron en un intercambio de señalamientos, en el cual se acusaron mutuamente de flojos y de estar al servicio de partidos políticos. En esta nota, México Política INE Presupuesto.